Acá estamos en Maipú y Corrientes, frente al edificio emblemático de Telefónica, junto a los compañeros del sindicato UETEL, con Jorge Castro, su secretario general a la cabeza, asistiendo a la asamblea que daría por finalizado el conflicto, por lo menos en esta parte fundamental, que es la recuperación de los 300 puestos de trabajo que la empresa Elecnor había decidido junto a Telefónica discontinuar. Creo que es un momento de alegría y un momento de satisfacción para toda la clase trabajadora que ve de forma clara y contundente que cuando la solidaridad de la clase se manifiesta, como se manifestó en estos últimos 10 días de toma de la calle Corrientes y en la increíble movilización del día de ayer, en la cual participaron más de 5.000 compañeros, los resultados realmente pueden ser positivos. No está todo ganado, pero creo que es un paso importante y fundamental como para poder empezar, al menos dentro de las empresas telefónicas, revertir el proceso nefasto de la tercerización que produce muertes día a día por unas condiciones inhumanas. Desde la CTA es la decisión de apoyar al sector privado como lo decidieron sus últimos congresos y aportar no solo a la organización sino también a los logros y al incremento de planta permanente de todos los trabajadores de la actividad, no solo de Telefónica sino también en todo lugar donde haya explotación por medio de tercerismo. Bueno, realmente una enorme satisfacción y demostración de que la clase trabajadora puede triunfar en sus luchas. El conflicto de los trabajadores tercerizados de Telefónica, que encabezara nuestra organización de base UETEL, en unidad de acción con los delegados de la UOCRA, ha demostrado que cuando las organizaciones tienen voluntad política, cuando hay fortaleza en los trabajadores, cuando hay lealtad de los dirigentes y fundamentalmente unidad de la clase trabajadora, se pueden revertir los procesos de organización del capital. Hoy los compañeros han dado un ejemplo peleando contra una multinacional desde empresas tercerizadas y con el abandono absoluto del Estado, del Ministerio de Trabajo, que debió estar junto a ellos, y sin embargo este conflicto se ha ganado, se ha recuperado la fuente de trabajo de los 300 trabajadores despedidos, y eso es un orgullo para la CTA y para nuestro gremio de base UETEL. Ha llegado el gran día, ha llegado el día que hemos recuperado a los 300 trabajadores que con tanta lucha hemos dado en estos últimos 10 días, que yo considero fueron 10 días de acampe histórico acá en Corrientes, Avenida Maipú. Lo que han hecho los compañeros del sindicato UETEL con todos los trabajadores en este acampe fue impresionante. Considero que fue una lucha muy dura. El cansancio que uno siente encima es terrible, pero hemos logrado el gran objetivo, que fue el compromiso que asumimos con los trabajadores, que era dar esta pelea y que íbamos a ir hasta el final. Y por primera vez considero que a una empresa monstruosa como Telefónica Argentina hemos logrado ponerlas de rodilla. Y si digo ponerlas de rodilla, porque es lo que se sintió en las negociaciones, en el Ministerio de Trabajo, la desesperación que tenían. Y también no quiero dejar de decir que cómo tratan a los trabajadores, cómo los maltratan y por qué llegar a este punto de tener 10 días a las personas en un acampe con todo lo que hemos pasado en estos 10 días. Y a estos tipos no se les movió ni un pelo. Y también la ausencia que hubo del Ministerio de la Nación, el abandono que hubo, fue para mí impresionante ver y creer que un ministerio que está para defender a los trabajadores no se haya hecho presente. Desde ya la alegría que tengo y la comparto con todos los que estuvieron acá apoyando, sobre todo a la CTA, a la central que pertenece a este gremio, que formo parte,
La verdad que fue impresionante, una demostración, una más de tantas miles que hacemos del apoyo hacia los trabajadores. Desde ya es un agradecimiento para todos los movimientos sociales, para ATE, para la CTA Provincia de Buenos Aires, CTA Nacional, para el gremio CEPETEL, para, la verdad que, no sé, puedo nombrar horas la cantidad de organizaciones y sindicatos que han pasado por acá a solidarizarse con nosotros. También a los compañeros que son hoy que tienen una lesión en Drumé, los compañeros de la oposición de Foetra, que también han hecho el aguante, estuvieron todos los días acá, han pasado por acá. Y desde ya, gracias. Estoy en el momento, la verdad, que mucha alegría. Tal vez faltan palabras, el cansancio, la afonía. Uno de los puntos también clave para resolver este conflicto es la presión que le hemos metido a Telefónica. Yo, la realidad, que volviendo años atrás, al 2006, no han sentido tanto el daño como lo han sentido esta vuelta. El edificio acá de República, en el día de ayer, hubieron más de 700 trabajadores que no han ingresado a trabajar, simplemente porque nos sentamos en la puerta, porque somos chicos buenos. Pero la realidad es que en el año 2006 se ha logrado lo que se está logrando en este momento. Y espero que respeten los acuerdos que se hicieron. Porque si no llegara a ser así, esta vuelta vendremos con una carpa mucho más grande.